Muy buenas, Ronin Army. Bienvenidos a Far Cry 4, capítulo 16. ¿Veis qué vistas? ¿Por qué me he venido hasta aquí? Porque, bueno, me he venido a la Hacienda Gale. Porque al lado tenemos a Yogi y Reggie. Vamos a empezar el vídeo, como siempre, pero esta vez con Yogi y Reggie, con una misión de estos tíos. Que seguramente pues, me pincharán y me mandarán a algún lugar extraño, como es habitual. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues tengo aquí una misión de Longinus, otra misión de la Senda Dorada. O sea que podemos ir avanzando. Tenemos caña para este vídeo. Venga, vamos a empezar con estos dos, que ya me tienen hasta la nariz. A ver qué nos cuentan esta vez. Están metiendo la cabeza ahí. ¡Respira! Es que de veras, vaya dos. Quédate ahí, AJ, sé lo que me hago. Yo le puedo dar también, porque te dan una gana de darles a los dos. ¡Ha funcionado! He tenido que reanimarte, ¿tú qué crees? ¡Fenomenal! Ahora te toca a ti. No, ¿a mí? No. Es el turno de AJ. ¿Cómo no? Lo sabía. Ah, claro que sí. Tranquilo, AJ. Este material nos da buen rollo. Sí, a este lo llamamos cachimba. Las cosas con agua entran mucho mejor. Sé que voy a lamentarlo, ¿verdad? Te digo yo, tío. Eres un poco torpe, ¿no macho? ¿Tienes pensado pincharme con alguna cosa? Parece que en el fondo le gusta ahí irse al mundo. ¿Cómo no? Pinchazo. Este Jay es un poco... Es un poco simplón. Venga, va, ¿a dónde nos llevan? A ver dónde vamos. Me habéis dicho que si... Cuando pille todas las torres me van a dar un arma buena. Seguramente el mejor arma del juego. Así que no creo que me queden ya demasiadas torres de estas de comunicación. Así que, pues nada, en cuanto las pillemos, ¿sabéis qué arma es? A ver dónde estamos. Como siempre, sin armas, sin armamento. A ver qué tengo que hacer. Ahí me han dejado una nota. Para no variar. Bueno, menos mal que no son demasiado largas estas misiones de estos tíos. Porque no, la verdad es que me gustan poco. Cachimba, ayer. Reggie se ha metido demasiado de esto. De este. Ahora está acurrucado en el suelo murmurando algo sobre ese trombonista manco y unas vacas. Solo puedo desearte buena suerte, compañero. Seguro que estás petén. Te estaremos esperando con tus armas, como siempre, Yogi. Venga, va. Vale, por aquí entiendo que no vamos a tener que ir al agua, ¿no? Bueno, a seguir los colorines. Un coche. Aquí hay de todo, coches, campanas. Bueno, solo va a ser bucear. Me parecía raro que solo fuera a bucear. Ah, digo, no sé si me puedo ahogar. Da la pinta de que no, ¿no? Está el personaje como que se está ahogando, pero en el fondo no. O sí. No. No. A ver qué tiene este hombrecillo. Un pin de solapa. Genial, un subfusil. Y aquí un montón de munición de un arma que no tengo. A ver, que me den el subfusil... raro. Estoy viendo aquí cohetes y no tengo lanzacohetes. Vamos para abajo otra vez. Por aquí. Viaje acuático para empezar aquí Far Cry 4. No sé cuánto me queda de la historia, no creo tampoco que me quede ya demasiado de la historia principal. Vale, para arriba. Así que pues seguramente, no sé si hacer la de... Bueno, yo creo que vamos a hacer las dos, la de Longinus y la de... Y la de la senda, yo creo que no va a dar tiempo a hacer las dos en este vídeo. Corre, tío. Una moto de agua. Encuentra a Yogi y Reggie para tu equipo. Bueno, genial. Y yo disparo. Hombre, esto ya mola más. Esto ya mola más. Vamos a pasar por ahí debajo. A ver si puedo pasar por aquí debajo. Si no me la pego. ¡Oh! ¡Qué torpe soy! De veras, es que está, se está moviendo la moto rara, Caen vehículos del cielo. A estos. ¿No les puedo disparar? Bien, bien ahí. Hasta luego.
Mientras que vayan reventando la bomba. Esto ya me gusta más, señores. Misión de fumeta. Van apareciendo aquí figuras de la nada. ¡Yuhu! Ahí estamos. Por el centro. Amigo, Zonan Shiva, Anan Shiva ha venido desde lejos. En busca de respuestas. Respuestas que podemos darle. Vale. A ver si me lo puedo cargar. Voy a curarme, que si no. ¡Ah! Ese tenía que morir. Ese ha muerto, ese ha muerto. Que lo sé yo. Y ese también. ¡Hala! Ahí lo lleváis, campeones. ¿Qué era eso? Nada. ¿Dónde están? Están aquí dentro, ¿no? ¿Qué es eso que escucho? Tienes que echando un sonido sospechosamente raro. Pues nada, completada. Nada. Eran mis objetos. A ver qué ponéis aquí. Agente de aduana, bueno, es un campamento, me han traído hasta aquí. Está bien porque voy descubriendo cosas nuevas. Ahí hay algo. Ahí hay algo, ¿no? Me parece que sí, pero no puedo abrirlo. A lo mismo si le pego un tiro. A ver, llevo este arma nueva, la trituradora, que es un arma especial de estas que no se puede modificar, no le puedo meter persecución. Persigue y mata al mensajero, está muy lejos. No le puedo meter mejora, no le puedo meter silenciador y todo eso, pero la verdad es que está bastante guapa. Ahí estamos, ahora sí puedo. Un cómic, tanto por un cómic. La verdad es que la he estado probando y me ha gustado bastante. Es un rifle asalto, pero casi más estilo subfusil. Ocupa dos manos, o sea, no ocupa uno para ponerlo arriba. Así que pues nada, me la he agenciado y me la quedo. Me la quedo, lo mismo luego más adelante vuelvo a recuperar mi arma clásica. Mi fusil de asalto clásico, pero bueno, en un principio me quedo con esto. Venga, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la de Longinus. Misión cañera, aquellos tipos se van, son enemigos yo creo, ¿no? A ver dónde está Longinus, estaba en el norte. Por aquí. Vale, vamos para allá. Pues nada, os veo ahora en la entrada de Longinus. En la entrada ahora de la misión de Longinus, ahora os veo. Campamento de Sherpas de Sibira, vale. Os he dicho que este arma no puedo meterle silenciador. Vale, ya lleva silenciador. Como veis aquí, vais a ver. Ya lleva silenciador, pero bueno, que no. Me refería a que no puedo equiparle yo ningún complemento extra. No puedo meterle yo ninguna mira extra, ningún cargador más grande ni nada por el estilo. Vale, gracias por estar aquí. Gracias por ponerte aquí. Gracias por ponerte a tiro. Así que nada, vamos a probar. La verdad es que me gusta por la mira. Es bastante, bastante curiosa y además tiene bastante caña. Es bastante potente. Así que nada, vamos a ver qué nos manda el hombrecillo este. A ver qué quiere ahora de las múltiples cosas. Oh, está bebiendo. Y dijo el señor: todos los diamantes. ¿A quién enviaré? Y dije: aquí estoy. Envíame. Ha caído en desgracia este Longinus, ¿eh? Vengo de una tierra de muerte y miseria. Y anduve junto al diablo mucho tiempo. Este quería documentación para llevar a su familia a un sitio seguro. Y este solo quería medicinas para curar la malaria de su hijo enfermo. Intentó matarme. No puedo culparlo.
por hacer. No hemos terminado. Sabes qué has de hacer. Y yo sé qué he de hacer. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Pues vale, no me he enterado de nada, pero bueno. Penitencia final. Entiendo que esta es la última misión de Longinus. Venga, va. Llega a la ubicación ventajosa. Me pillo esto. El hecho de que sea ubicación ventajosa me da un poco de miedo, porque lo mismo me están diciendo que necesito un rifle francotirador, que me vendría bien un rifle francotirador. ¿Y estos hombrecillos? ¡Hala, hasta luego! ¿He matado a los tres? Sí, yo creo que sí. A ver, tengo que llegar hasta ahí arriba. Genial. Vale, vamos a ir por aquí mejor. Tiki, tiki, tiki. Se acabaron las misiones de Longinus. Lo voy a echar de menos, porque la verdad es que... A ver, cuidado con el campamento este. Este es mío, yo creo, ¿no? Este lo capturé. Sí. A ver. Se acerca el traficante. Evita que te detecten. Mierda, mierda. ¿Y por dónde voy yo? ¡Vuelvo! Mierda. Joder. Pero qué torpe soy. Te han detectado. Sigue el traficante. Pero qué torpe soy yo también. No sabía que aquí había peña. Ya, se estaba pirando el traficante. Se estará pirando seguramente. Y yo aquí disparando. Nah, está demasiado lejos. ¿Dónde está? Me piro. ¡Corre! Nah, he fracasado. Se acerca el traficante. Evita que te detecten. Vale, ¿por dónde viene? Viene por abajo, ¿no? Viene por ahí abajo. Genial. A ver, se ha quedado ahí, ¿no? Vale, está ahí, es ese de ahí. No podemos enviar a nadie. A ver, espero que no suban por este camino. Como suban por este camino, me van a pillar de frente. No, no vienen, ¿no? No, se va para allá. A ver, vamos a seguirla a ver a dónde va. Vamos a ir despacito. Hay un control ahí, no quiero que me vea el control. Mira, me han visto. Joder, qué torpe estoy conduciendo, ¿eh? Ya han detectado, sigue el traficante. Bueno, nada, vamos para allá. A aguantar todos los disparos. Espero que el coche aguante. A ver, entiendo que ir a alguna mina o algo de eso. Como todos. Es que tampoco quiero acercarme demasiado porque lleva una ametralladora de estas de posición. Mata al traficante. Bueno, fácil, hombre. ¡Hala! Vamos a probar el arma nueva. ¡Muerto! Nah, la verdad es que mola un montón el arma este, ¿eh? La mira esa es... ¿Eh? Mierda. Aquí hay un montón de enemigos. Me he metido yo en la boca del lobo. A ver dónde está aquí la peña. Bueno, es que es un canchino de esos. Quiero tener cuidado con el que viene blindado. A ver, vamos a pillar el lanzacohete mejor. Que eso no va a aguantar. ¡Oh! Pero qué torpecido. He pegado el cohetazo. Ahí estamos, ha volado. No, muere tú, tío. A la cabeza, perfecto. A ver, ¿qué era lo que tenías, tío? Llave de la cámara, cómo no, para no variar. ¿Viene alguien? ¿Quién viene? Vienen refuerzos. A ver, me puedo meter en la cámara directamente, pero... Es
Es que no sé, no veo que venga nadie. Vale, vale, están allí, perfecto. No le he matado, no la ha matado. Ahora sí, perfecto. El arma esta es cojonuda. Me encanta, la verdad. Tiene precisión, tiene... ¿Viene más peña? Última jeringuilla, yo creo, sí. A ver por dónde vienen. Voy a meter para adentro. Y ahora ya la salida, ya me lío ahí a... Por aquí no es. Me he metido ahí en un sitio que no es. A ver por dónde es. Voy a tener que entrar por la entrada principal ahí para que me acribillen bien, ¿no? Para adentro. A ver si desde aquí. Vale, están ahí en el coche, están en mi vehículo. Pero aquí he disparado, tío. He disparado ahí al... A la paja esa que hay. Ahora sí. A ver, traer el lanzacohetes en estas misiones es... Es clave. Venga, vamos para adentro, a ver qué es lo que había aquí. A ver, siempre suele haber tíos aquí dentro. Cámara real 9. Vale, ahí tiene granada, tío. Ahí tienes otra. Ese se ha volado. Coge el diamante de sangre, perfecto. Tanto por un diamante de sangre. Ya podía venir él a cogerlo, ¿eh? Este Longinus. Vale, perfecto. A ver, por aquí no hay nada más, ¿no? Huye con el diamante o elimina a todos. Uf, si me dice eliminar a todos, cosa que nunca me la han dicho, entiendo que es que va a venir aquí un huevo de peña. Sí, fijaos lo que hay ahí, la cantidad de puntos rojos que hay. Pero como yo sea así, munición para subfusil, perfecto. Estamos recuperando todo lo que hemos gastado. A ver, aquí hay otro subfusil. Bueno, es un fusil más normal, pero yo me quedo con el mío. Con mi trituradora, me encanta. Venga, vamos para afuera. Yo no sé, lo mismo hay alguna forma de huir de aquí o algo hecho, pero yo soy así de chulo y voy a ir a de huello. A ver, entiendo que vendrá un blindado, seguramente, para no variar. Vale, vale, están allí puestos, yo creo que me han visto. Pues les voy a volar, ¿qué queréis que os diga? Baja múltiples por dos, perfecto, dos menos. Vale, vale, ahí está el blindado, que era lo que yo quería. Baja múltiples por tres, ¿ya está? Queda uno. Cuidado, que están allí. Están allí con el francotirador. Tú llevas un francotirador, tío, yo llevo un lanzacohetes. Oh. No me lo esperaba eso. Mira, tengo uno aquí, cuidado. Vale, no tengo munición de lanzacohetes. Se empieza a complicar la cosa. Les tengo aquí justo en la entrada, ¿no? Vale, uno menos. Tengo otro aquí delante también. Vale, me queda solo el francotirador, que es un coñazo, pero no sé dónde está. Vale, le tengo. ¡Muerto! Queda alguno más. Vale, por ahí viene. Vale, hay un par más de ellos. ¡Hala, hasta luego! ¡Mira la granada! ¡Oh! ¡Bah! ¡Vaya granadazo me he comido! ¡Listo! Ahora sí. Yo creo que ahora sí me he cargado todo, porque me voy a llevar el póster este como recompensa. ¡Hala! Póster completado. Trofeo ganado. Reescribir la historia. De tanto quitar póster, entiendo. A ver, esto ya está completo. Necesito un vehículo, lo cual me vendría muy bien. Pero como me he cargado todos,
Propaganda destruida, 30 de 150, o sea, chaval, buah. Me quedan un montón todavía de propaganda. A ver, me marca aquí un vehículo, pero es este de aquí, como que está un poco inutilizado, ¿no? Ah, no, lo puedo utilizar, ah, mira qué bien. No me preguntéis cómo he hecho eso. A ver, ¿a dónde tengo que ir ahora? Ah, vale, huye con el diamante o... Vale, vale, vale. Entiendo que en cuanto me aleje de aquí ya tengo que llevarlo a algún sitio. Perfecto, coche arreglado, hala. Y encima con torreta. No, piramos. Me he cargado todos, así que... Devuelve el diamante de sangre a Longinus. Perfecto. Vale, por el otro lado me está marcando, ¿no? ¿Cómo no? Siempre me marcan el lado que no es. Pues por el otro lado. Bien, bien, bien. Bueno, pues la última misión de Longinus ha sido muy similar. Sí que es verdad que estoy notando que en este Far Cry 4 la verdad es que las misiones son todas muy similares. De los personajes dentro de cada personaje, sus misiones son todas muy similares unas de otras. Es decir, la de Longinus todas han girado en torno a esto. La mayoría, vamos. De Yogi Regi, pues las últimas han girado en torno... O sea, bueno, la de Shangri-La, el resto han girado en torno... que me piro. Uy, va, casi le pillo. Mierda, 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 mierda. Vale, tengo dos vehículos detrás mío. Genial. Voy a curarme, que me van a acribillar. No, no, tengo que salir porque me van a machacar. ¿Qué estoy haciendo? No tengo ni idea. A ver dónde estáis, tío. Tío, me han acorralado. Qué guarrada. Me han acorralado, pero bien. Oh, ¿dónde están? ¿Dónde estás, tío? Queda uno. Queda uno, tío, me han acorralado. Soy como Rambo aquí curándome las heridas. ¡Hala! Estoy aquí, pero tú ya no. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo, tío? Dame la munición. A ver, esto lo hago un poco para saquear los cadáveres, para pillar luego, para vender las cosas. Es un poco chorra porque estoy acumulando un montón de dinero. Por eso me he dedicado a comprar este tipo de armas. Porque estoy acumulando dinero y llega a un límite el dinero. ¿Qué me estás contando? ¿Alguien viene? No sé, me están viendo, pero muy a lo lejos. Sí. Hala, chaval. Cómete eso. Me he quedado sin munición también del lanzagranadas. O sea, de la ametralladora. Vamos a darle el diamante, que al final nos liamos aquí. Y entre que si al final me van a matar, si no por una cosa va a ser por otra. Este cartel es un poco raro. Será un cartel de carreras o algo hecho. Vale, voy a quitar el sonido de la música, que luego si no me salta el copyright en los vídeos. Es por aquí, ¿no? Sí, es ahí. Longinus. Ahí estamos. Vamos a curarnos otra vez. ¡Se pira! ¡Hey, Jay! ¡Qué alegría verte! ¿Vas a algún lado? ¡Ha acabado! Mi trabajo aquí ha terminado y el señor me llama a otro sitio. ¿Dónde? Sudamérica, creo. Tal vez Cuba. Aún quedan muchos pecados que debo expiar. La va a liar allí. Gracias, AJ. Gracias por enseñarme que aún quedan verdaderos creyentes con ganas de hacer las cosas bien. No olvidaré mi deuda contigo. Te he dejado algo como muestra de mi gratitud. Genial, tío, muchas gracias. Marcos 16:15. Y entonces les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las criaturas. Marcha ahora, AJ, y predica tus propios sermones. Muy bien, Longinus. No la líes por ahí por Sudamérica, que te conozco.
A ver qué me ha dado, qué arma me ha dado. Un lanzacohetes parecía, pero... ¡Hola! A ver. Vale, es un Stinger, vale, perfecto. Vamos a cambiarlo por el que tengo. Es bastante mejor que este. Potente lanzacohetes LKAZ 1018, ya está a la venta. Perfecto. ¿Para qué lo quiero a la venta si ya lo acabo de pillar? La verdad es que mola porque tiene una mira que es bastante útil. Llega bastante lejos la mira. Vale, estaba mirando allí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, va. ¿Lo vuelo? ¿Es un camión? ¿Es un camión de esos de...? Sí. Lo vuelo. ¡Ah! ¡Oh! Pero, ¿a dónde ha disparado el lanzacohetes? Solo tenía una... ¡Buah! Solo tenía un tiro. Nah, no me gusta. Pensaba que iba a ser otra cosa. Bueno, pues venga, vamos a hacer la última misión. Vamos, la última misión. Vamos a hacer la siguiente misión de... De la... ¿Qué me están contando? ¿Me están atacando? Genial. Genial, lo que me faltaba. Encima un tío con la lanzallamas. A ver, yo también. Qué torpe soy. Hala, me he cargado mi medio de transporte. Tío, no me dejan tranquilo. No tengo munición. A ver dónde está el pavo este, el lanzallamas. Muerto. Dejadme en paz, tío, que no tengo munición. No puedo defenderme contra vosotros. Ahora sí. A ver, tío. Venga. Vamos a hacer la última misión de la senda dorada. No la última, sino la que tengo, la siguiente, vamos. Qué manía tengo de decir la última. Me he cargado esto. Ahora venís. Ahora viene mi gente, ahora venís. Vaya tela. Vamos para allá. Venga, va, hemos llegado. He tenido un poco de problemas porque la verdad es que no tenía ningún punto cercano aquí y he tenido que llegar medio en vehículo y medio a pata, porque además eso está en lo alto y no me lo marcaba el mapa cómo llegar hasta aquí. Así que a ver qué... ¿por dónde entro yo? Aquí dentro. A ver de qué va la misión esta, de la senda dorada. Mamita. AJ, justo a tiempo. Egan va a empezar a hablar. ¿Qué está pasando? Ni idea, hermano. Pero ahora lo descubriremos. Amado pueblo de Kirat, estoy seguro de que os encantará saber que las noticias sobre mi muerte son total y absolutamente erróneas. Era un clon lo que maté. Estoy vivo. Un impostor. Y no hay ningún problema. Pero la vida trae cambio. Y os imploro, Kira Díaz, que os fijéis en mi ejemplo y veáis la influencia positiva que tiene. Cambiar exige fortaleza. Y sé que todos vosotros sois fuertes. Recientemente he experimentado cambios en mi propia organización. La señorita Nur y Paul de Plur, tras años de dedicación, han decidido seguir su camino. Estaréis de acuerdo conmigo en desearles el mejor de los futuros. Al igual que ellos, hay que mirar hacia adelante, no hacia atrás. El intento de asesinarme no es más que un síntoma de la resistencia al cambio. Pero tranquilos. Porque Yuma Lau, mi comandante en jefe de confianza, que dirige nuestras operaciones mineras en las instalaciones de KEO, me protege de cualquier asesino en potencia. Yuma. Ella preferiría morir antes de que alguien me hiciera daño. No vamos a volver a ver adelante, con ella. Os desafío. Poned su determinación a prueba. Vamos, bueno, ¿qué me está diciendo? ¿Qué está diciendo que vaya en por resumen, ella? Cambiar es bueno. Aceptadlo. Vuestro rey está vivo. Regocijaos. Y Yuma está a la espera como un centinela.
Así que... atreveos. Es un reto a lanzar guante y yo lo voy a coger, como no, no puede ser de otra manera. Vamos a ir a por Yuma, seguro. Parece que nos está desafiando. Las minas. Sabes qué hacer. ¡Revancha! Vale, vamos a ir a por la tía esa, que en el vídeo aquel tuvimos que salir por patas. La que se movía como una araña. Ve a la mina de oro abandonada, vale. Vamos a coger el monocóptero este que he visto aquí. Que la verdad es que ya podía haber, me lo podían haber dado bastante antes para venir aquí, pero bueno. Ve a la mina de oro abandonada. Es esta de aquí ya, ¿no? O está detrás de la montaña. Tiene pinta de que va a estar detrás de la montaña. He pasado mucho tiempo disculpándome por las primeras impresiones que causa Yuma. Tiene una habilidad innata para hacer terribles presentaciones. Me encantaría que os conocieseis en mejores condiciones. Ella es el motor de... A ver, un momento quito parado, que me estoy dando toda la vuelta y no sé por dónde ir. Gran parte de mis éxitos. Cierra acuerdos con compradores internacionales, controla a Nur y a The Blur, y hasta saca tiempo para dirigir mi ejército. O al menos lo hacía hasta que se obsesionó con las supersticiones kiratíes. ¿Cree que ignoro las expediciones que envía al norte para encontrar esas pinturas mágicas o lo que sea? Comparto la teoría de que los pequeños hurtos sirven para mantener la moral del empleado alta, pero hay un límite a los polígrafos que estoy dispuesto a perder antes de cortar alguna mano. Vale. Pues nada, no va a tocar ir a la mina a pata. Tiene que haber venido en un vehículo, quizás. Tiki, 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 tiki. Genial, esto está lleno de osos. He matado ya camino de... ahí he matado dos. Ahora este tres. O sea que me estoy hinchando a matar osos. A ver, no creo que sea fácil esto, porque si la Yuma está por arriba, ¿no? La Yuma esta me va a dar por saco, ya veréis. Busca a Yuma. Genial, vamos para adentro. Directo es una trampa. Mina de Keo desbarguilla. Vamos directos a una trampa, pero es que somos así de tontos. General Yuma, necesito que confirme si quiere continuamos en este empeño. Hemos perdido a la mitad de nuestros hombres en la montaña y hasta ahora no hemos encontrado ningún rastro de las tancas de Shangri-La. Del monasterio de que la información decía que estarían en estas coordenadas. Va, sí, venga. Que necesitan más hombres, etcétera. La siento en el agua, la visión nunca miente, las visiones han hablado. Lamento decirte así, pero verdad, si te prefieres a menos que huyas de aquí, vas a conocer el peor destino posible, corre sin mirar atrás. Vale, o sea, entiendo que lo mismo esta misión va a ser de estas... medio fumetas. Lo mismo me va a llevar al mundo ese que me llevó la última vez. A ver dónde estás, tía. Unas flechas aquí sospechosas. La única persona que he podido localizar en esta mierda de país que traduce sánscrito y de Pleur me lo trae medio muerto. Ha conseguido traducir unas pocas piezas de pergamino de la última expedición antes de desangrarse. Los demonios han invadido Shangri-La, no de esta tierra, sino no de la mente clara. Algo quería quedarse con Shangri-La. ¿Son estos demonios los protectores de Raksasa? Este establo de Kalinag. Tengo que conseguir otro traductor. Vale, que no vamos para Shangri-La. Ah, ya lo pillamos. Tu vida, mujer araña. No me gusta nada Shangri-La. Ahora estás en mi sangre. Vale. Ah, pues no. Patético. Veigan y manda un trío a matarme. Después de todo lo que hice por él. Antes de que la puta de tu madre llegase, no tenía miedo. Nadie podía hacerle frente. Entonces tu madre. Tu madre.
A ver, ¿qué pone ahí? Seguimiento de los queridos de seguridad de Jay. Adjunto una LA de nuestra toxina de verdad aérea mejorada. He descubierto que... ¿Qué me estáis contando? Una que nueva ya sube, ¿eh? Cordyceps, eso de las sofás. Tiene efecto mucho más siempre sobre los sujetos. Bueno, o sea, es que está escrito como el culo. Para no variar, es una carta de la madre. Cordyceps, es una planta... de estas simbióticas. Esto es las sofás. Una visión damita. Voy a subir río arriba, entiendo, ¿no? Que tengo que subir el río este de sangre que baja. Pues yo lo voy a subir. Debilitó su determinación. Lo convirtió en una caricatura de hombre. Aquel día dejó de ser el rey. Estaba roto. Vale. Ah, entiendo que tengo que subir ahí arriba, ¿no? Punto de control, perfecto. Yuma. Destruye la puerta, ¿qué puerta? Genial. ¿Qué pasa, tío? Bueno, ¿cómo falló eso? Pero, ¿no está muerto? Pasan cosas muy raras. Voy a curarme. Tengo una en la espalda, yo creo, ¿no? Pero, tío, dale. Vale, otro menos. Me van a matar. A ver dónde está el cretino este. Ah, yo no sé si queda uno más, creo que sí. Creo que queda uno al fondo. Creo. O no. No lo sé. A ver, ¿cómo destruyo yo la puerta? Dando ahí, ¿no? Yuma, voy a por ti. Punto de control. Voy a por ti. Pensaba que él lo superaría. Debía superarlo. Pero no. Lo que está roto permanece débil. Pero ni Peyton ni este país destrozarán. Y tú. Me he balanceado demasiado. Inexplicablemente no he muerto. Me ha respawneado en el sitio ese. En el principio de la puerta, pero vamos. Vale, genial. Perfecto. Eso se llama un aterrizaje en todo el fuego. Menos mal que no me ha pasado nada. A ver, ¿qué tengo que hacer? Ah, vale, de ahí. Y ahí arriba, ¿no? Perfecto. Pues nada, escalada que nos vamos. A por la mujer araña esta rara. Que muy rara. Vale. Y de aquí hacia arriba. Vale. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Pues no tengo ni idea. A ver, ahí he visto uno, ¿no? Para engancharme. ¡Yuhu!
¿Y dónde tengo que ir? Bueno, no tengo ni idea. Ahí hay uno, pero es que vuelvo al mismo sitio, ¿no? Vuelvo a la puerta esa, ¿no? Me ha parecido, ¿eh? No estoy seguro. Vale, no. Es un camino nuevo. Vale, perfecto. Vamos a balancearnos. ¡Yepa! Ahí estamos. Al río de sangre otra vez. Mierda, que me está disparando, tío. ¿Quién me está disparando? Punto de control. No me gusta nada, la misión. Este tipo de misiones no me gustan nada. Es que me he perdido el arco. Vamos a seguir. Aquí está. Me has pillado. Pégale un tiro a Jay. ¿Qué coño? Dejémonos de juegos. Showa. Que me va a violar. No. La mujer araña esta no. Pégale un tiro a Jay. Ambos sabemos lo que quieres. Nada de juguetes aquí. ¿Eh? No te dejes llevar, Jay. Vamos allá. Punto de control. Hora de hacer lo que pegar las cenizas de tu madre en una pociga. Mata a Kalina. Venga, va, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es esto, tío? Mierda, más de esta peña no, tío. Joder. Más de esta peña no. Mata a Kalina. Joder, yo también. Qué torpe estoy. Apaga el fuego. Genial, encima un tigre también, venga. Pero no sé dónde está el pavo ese. No sé dónde están. Un puesto aquí en el centro, ¿no? Sí. Es el del centro, vale, perfecto. Pero no puedo darle, yo creo que tengo que darle con las mierdas de las bombas estas que explotan. Estúpido tigre. Joder, esto es complicadísimo. Me están lloviendo flechas por todos lados. Vale, ahora. Eliminación, ¿no? Pero muchacho. Te tengo, tío, te tengo. Ahí, a cuchillazos. No sé quién es el Kalinaj este, pero puede ser la tía, ¿eh? Puede ser la tía. Que todo esto sea un... una misión fumeta de estas, un... Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que va a ser ella, ¿eh? Lo era. Me lo he imaginado. Pues nada, señores. Está muerta. Nos ha intentado engañar siendo un tío. No sé muy bien por qué. No sé yo muy bien a qué venía el Kalinaj ese, pero bueno. Lo mismo es que me he perdido algo, ¿eh? Puede ser, pero... Pues nada, completado. Le hemos matado. Revancha, misión completada. Trofeo ganado, 3 seguidos. Perfecto, no puedo coger nada de ella, ¿no? Amita, Yuma ha muerto. Has matado al demonio de Durkes. Tranquilo, AJ. Pagan será el siguiente.
Pues eso espero que sea el siguiente. Nuevas y potentes armas están ahora a la venta en las tiendas. Magnífico. Una foto picante. Vale, todos estos tíos entiendo que han sido los que he matado con la flecha, entiendo. Todo esto ha sido como una especie de alucinación. Con su mierda de cordyceps ese que utiliza, de las sofás. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Voy a salir de aquí a ver cómo buenamente pueda, porque no sé cómo salir. Ah, bueno, por la puerta, ¿no? Claro. Por donde he entrado. Genial, encima me está esperando aquí un vehículo. Magnífico. ¿Dónde estamos? Al norte de todo, en la siguiente sería ya una misión de... Me había visto por ahí un símbolo, pero... El caso es que me marca un símbolo justo al frente donde estoy apuntando. De la senda dorada. Ah, está aquí abajo. Vale, pues nada, en el siguiente vídeo ya continuamos con la misión de la senda dorada. Hemos matado a Yuma. Pegan se está quedando solo. Así que... En pocos vídeos yo creo que va a caer seguro. Esto es el Templo del Ronin. Esto es Far Cry 4. Si os ha gustado un like. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Chao.